Bueno, ya llegamos a la alberca. Aquí estoy yo solito. Estoy bien, no me han robado. Acaban de venir dos. Trabajan aquí a poner toallas y yo aquí no voy a hacer el ejercicio. Mi teléfono ya tiene gotas. Y empezó a salir agua de acá. Me puedo divertir yo solito por horas y horas. Pero no me salgo. Hasta que me vienen a buscar. Creo que me mandó un mensaje. Lo que aguanta más tiempo bajo el agua gana. No, hombre, ay, ya me voy. Si mojo aquí, ¿qué? Pero, ¿a dónde vas? A pegarte. Me he mojado las patas del show. Ya fuimos, ya vinimos, ya vamos. Yo me bañé y todo el pedo. Oh. Aquí está mi cama, ya está la cama de mi mom. El silloncillo. Incomodísimo, por cierto. ¿Pollo o qué, mom? ¿La ya, ya, ya? Sí, si me roba un loco. ¿Te estaría qué, mom? ¿Te lo vas a llevar? Aquí mi mom está viendo sus caricaturas. ¿Serio? Estamos aquí está el tío. Mira, una película más vieja no tienen. Vamos a caminar. Ahora no puedo grabar y hacer ejercicio. Fuimos 0.03 millas. Sí, pues nomás era para calarme. Aquí hay una bici. A ver, déjame ver qué puedo hacer. Mira aquí.
Este me gusta más. Ya. Ok, muy bien. Vamos a tratar de mantener el equilibrio. Please wipe down equipment after each use. Escuchar la película. ¿Cómo te conecto? ¿Eh? No tiene bocina, nomás escucha por audífono. Eso yo no lo sabía. Ya me aburrí. ¡Qué chafa! Ya nos vamos. ¡Yo voy enfrente! Nomás vinimos a quedarnos en un hotel. Le digo a mi mamá, mejor nos hubiéramos... Nos hubiéramos hospedado en un hotel allá. Está más cerca, sin más tiempo. No, no. Ok, les voy a contar bien. Todo sucedió cuando nací. Sí. Ahí estaba yo. Ayer me levanté a las 2 de la tarde. Y pues brinqué de la cama porque tenía que hacer el quehacer. Y Mon llega a las 3, ¿no? Andaba con la sangre para las patas. Y luego ya, pues fui. Me puse a lavar los trastes en corto. Pues no los acabé. Y llega mi mamá y me dice, Juan, vámonos a Nuevo México. Y dije, ¿qué? Yo pensé que estaba jugando. Y luego, pues no le hice caso. Y seguí lavando los trastes porque no. Allá terminé. Dice, ándale, lista tu maleta. Y yo, nada. Porque está re loca, mi mamá. Lo mismo pasó cuando nos fuimos para acá. Dije, no me vaya a dejar acá. Andamos en Santa Fe, no abandonada ya. Y ya esa fue mi triste historia. Y acá andamos. Nada más vinimos un día y ya nos vamos. Ya fuimos, ya vimos, ya vamos. ¿Ya mero llegamos? Un abanico por si te da calor. Mijo, dile que quiero número uno. Ma, usted ordena. Pero si tú sabes que yo sé inglés. Amigo. Hi, can I get the number one? Thank you. Venimos a... ¿Cómo se llama esto, ma? Red Enchilada Restaurant. Y yo me traje Chick-fil-A. Porque no me gusta este restaurante. Muy bueno. Disculpa. Estás disculpado. Andamos aquí de turistas. Turisteando. Mira. No, hombre, parece que andamos en Juárez. No, ni merga. ¿Qué más? No es fácil encontrar el Esmar. Dígame dónde está la pinche bici para irme. No, hombre, ya me quiero ir. Ya andábamos en el parque Borunda. Si no eres de Juárez, ni me hagas caso. Si eres de Juárez, no te creo. Nomás yo. Ya llegamos aquí al Olive Garden. Me voy a decir a Liliches. Yo quiero el ice coffee. Mira este nuevo. Yo quiero postre, y lo voy a la comida. A darle un pan nomás. Yo en una dieta, ¿what? ¿No quieres ensalada? Arriba ensalada porque estoy a dieta. ¿Quién dijo que estaba a dieta? Yo no. It was at this moment he knew. He f***ed up. ¿Dónde es ello? Ya acabé. ¿Qué es que a dieta?
el postre, un chocolate sabor menta. Bueno, salimos de comer. ¿Cómo está el pedo? Haz de cuenta que estábamos sentados y ya habíamos terminado. Ya nos queríamos ir. Pues el mesero nomás no iba. Dijimos, nada, ya nos vamos. Y nos paramos y vamos al frente, como a la puerta principal, a la caja, pues para ver si podemos pagar. Y a medio camino, ¡pum! Salieron un chorro de meseros de quién sabe dónde, como hormiguillas, quién sabe. Curiosos ahí fueron. Dije, ¿qué? ¿Ustedes qué? ¿No estaban sentados? ¿Qué quieren? ¿Cuándo? ¿A dónde? ¿Por qué? Dije, pues vamos a pagar, estábamos en la mesa de allá. ¿Qué pedo? ¿Y quién era su mesero? Pues quién sabe. No le pregunté su nombre. Le digo, pues un pelón. Dice, bueno, ahí se los traigo. Y yo, ¿para qué? Si vengo acá a pagar. Pero así como que nos fueron a perseguirnos, como si nos fuéramos a ir ya sin pagar. Nos dieron cara de pobre los tuyos, ¿qué onda? No, hombre, tengo hasta para pagarle la risa a los curiosos. ¡Para pagarte hasta la risa! Y ya salí bien lleno y con el coraje aquí azorado. Nos corrió mi feo, mano. Apagó las luces. Quería quitarme ese remordimiento. Ay, me quité ese remordimiento.